¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, jueves 18 de marzo, siendo exactamente las 6 y 7 de la tarde, iniciamos este programa que sale en vivo a través de nuestra página de Facebook Sobre la Net Voleibol. Muy buenas tardes. Mi nombre es Raquel Catalina y, como siempre, estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a todo el público de Sobre la Net. Un poco frío mi entrada, ahorita van a entrar. Muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en este su programa de voleibol de miércoles que sale los jueves. Y sí, hoy es jueves 18 de marzo. Una fecha muy importante, ¿ya? Ahorita van a descubrir por qué. Pero a ver, saludos a todos los que ya están conectados. Saludos a Dixinho, a Junior José, a César, a Jorge, a Franz, a Richard, a Jorge Alberto, a Jorge Luis. Gracias por siempre estar con nosotros. Siempre están ahí, siempre. Ahí, ayudándonos con todo. Gracias José Luis, César, Roldán, Carlos Ernesto, Carlos Briseño, Bruce Lee, Jan Segura. Hola Jan, ¿cómo estás? Alex, Mayumi. Ah, mira, Mayumi se acordó. Claro. Hay una buena respuesta que se ha acordado. Después le voy a mostrar. Y bueno, ya. A ver, antes de continuar con el programa, tenemos que sacarnos de un tema que está pendiente acá, que es importante. ¡Es el cumpleaños de Raquel! Programa cumpleañero. Siempre celebro mi cumpleaños sobre la net. De alguna manera tu programa siempre se cae de cumpleaños. Tu cumpleaños siempre cae en tu programa. Tu programa siempre cae en tu cumpleaños. No, es al revés. Gracias, Tony. Tony, en realidad fuiste uno de los primeros en saludarme, ¿eh? Muy bien, temprano, como a las 12 y pico me saludaste. A las 12 y algo de la madrugada. Sí. Y eso que te iba a saludar a las 12, pero me quedé viendo videos. Claro. Bueno, feliz cumpleaños, se dice todo el mundo. Feliz cumpleaños de Miguel, feliz cumpleaños de Jorge Alberto, de César, de Junior, de Jorge, de Miguel, de feliz cumpleaños, de Ale. Y sí, feliz cumpleaños, Raquel, feliz 18 de marzo. ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando? Bueno, en lo posible bien, por lo menos este año no me tocó guardarme 100%. El año pasado me acuerdo que iba a ser hasta una reunión, ¿te acuerdas? Tony, que estaba planeando y todo. Sí, pues el 13 de marzo como que carro a todos a su casa. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, Tony. Pero bueno, hoy por suerte el panorama no es tan mejor que el año pasado, pero bueno, por lo menos no estoy encerrada. O sea, sí, igual estoy encerrada porque igual no salí. Pero bueno, por lo menos hay otra vibra, ¿no? Ya no hay la vibra de la incertidumbre. Y sí, bueno, cuando podamos reunirnos todos, celebramos tu cumpleaños, pero mientras tanto vamos al programa de Sobre la Net. Muchas gracias a todas las personas, que le están saludando a Raquelita. Gracias, y no cumplo 30 por si acaso, ¿ah? No cumplo 30, no le crean a Mayumi, no cumplo 30, todavía no. No cumple 30, el que cumple 30 es otro. El que cumple 30 es otro. Ya lo sabrán. Cambiamos este tema y vámonos a la información, vámonos a la Liga Nacional Superior de Voleibol Primero, temporada 2020-21. La liga se sigue desarrollando en el Polideportivo de Villa El Salvador. Tuvimos 3 partidos ayer, tuvimos el debut de Universidad San Martín contra Alianza Lima, luego Chico del Sportivo Italiano contra Latino Misa, y al final, lo que muchos han llamado una final adelantada entre Hamza y Regatas Lima. Sí. Pero después de ver el partido de ayer, yo creo que, no sé, me gusta más Chírcolo para candidato a la final que Hamza. A mí también, ¿eh? O sea, lo que habíamos estado, previamente sobre el NET, lo que habíamos estado comentando de que este era un Hamza completamente diferente al que habíamos visto en la Copa Nacional, se vio, porque ya no tenemos un Hamza con una recepción muy precisa. Zaira tiene que moverse por toda la cancha. Y sí, tiene 2 atacantes mucho más pesadas, en el sentido de golpe, claro, que pueden resolver los problemas, pero la línea de pase a veces no pasaba el punto de ahí. Sí. Entonces ya Hamza ha vuelto a lo que ha jugado durante las últimas ligas nacionales, pues que es un equipo con mucha fuerza, mucha potencia, mucha seguridad en la net, pero a la hora de la hora no tiene el primer toque asegurado. Sí, es verdad, Tony. Si bien es cierto, él ha intentado jugar como
jugaba Cuba hace años, ¿no? Que no importaba cómo entregaras el balón a la armadora, porque siempre tenías jugadoras capaces de darte un sartenazo, como se le decía antiguamente, ¿no? A esa pegada de balón tan dura. Pero la verdad es que, a ver, en la Copa Nacional cambiaste todo el libreto, tenías un equipo que recibía y campeonaste. Y en la Liga Nacional vuelves a lo que te hizo fracasar las otras ligas, que era que no recibías nada. O sea, no lo entiendo, o sea, simplemente no lo entiendo. Yo sé que obviamente con Regla Gracia y con Hernández se sigue asegurando, como bien dice Tony, un golpe duro en ataque, pero si el equipo se construye de atrás hacia adelante y de atrás estás quedándote cojo, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Sí, es increíble cómo solamente una jugadora en recepción puede cambiarle la cara al equipo. Porque, digamos, dentro de la línea de pase de Hampton en la Copa Nacional, la única que falta es Coto. Pero Coto, hasta cierto punto, había sacrificado su valor en ataque en la Copa Nacional para poder recibir todo lo que quería. Y Coraima se había vuelto la jugadora segura, la punta artillera del equipo. Ahora que está Claudia Hernández, Coraima tiene que adoptar la posición de la punta de composición. Y, lógicamente, no es una posición con la que está acostumbrada. Porque, nunca lo pido, pues. No, siempre ha sido la punta golpeadora, la punta dura, la punta que tiene menos responsabilidad de recepción. Y, lamentablemente, ahí es donde pierde el partido Hamza, porque en realidad, en líneas de ataque, estaba espectacular. Regla Gracia tiene una comba en la zurda, o sea, no es en el ataque que pierde Hamza, es atrás que pierde. Sí, mira, Tony, si uno ve las estadísticas que yo las estaba apuntando ayer y me di cuenta, mira, empatan en todo, ¿eh? Mira, empatan en puntos de ataque, tienen 47 cada uno. Hicieron 9 puntos de bloqueo cada uno. ¿Dónde viene el quiebre? Que Regatas le marcó 9 puntos de saque. 9 puntos de saque a Hamza en 4 sets. Estamos hablando de que por set le hizo, en promedio, 2 seises. ¿Qué es bastante? Sin contar, y esos son los puntos directos de saque, ¿eh? Sin contar todo lo que te fregó con la recepción, o sea, todos los puntos en los cuales, debido a su saque, no te permitió jugar Regatas. Tuviste que vender el balón, tuviste que regresarlo, o simplemente Zaira no tuvo otra opción más que armar a un solo lugar. O sea, realmente ahí es donde para mí se le viene complicando el partido. Zaira es una armadora muy habilidosa, nadie puede discutirlo, está creo que comprobado, porque un equipo que está recibiendo al 50%, no consigue, digamos, soluciones lo que puede, pero no alcanza. Sí, pues, o sea, es un tema de cómo va a solucionar Hamza esto ahora. Regatas hizo lo que tenía que hacer, apostó por el partido defensivo, apostó por un partido en el que tenía que brillar la precisión, en el que no podía haber muchos errores. Gretel se incorporó súper bien al equipo. No, yo te iba a decir ahí que se le nota falta de ritmo, ¿eh? Todavía. Mira, yo le noté falta de coordinación con las centrales, que es lo primero que notas, sí, cuando sobre una todo. Armadura que va a ayudar. Sí, o sea, lo que me gustó es que, por ejemplo, en uno de los tiempos técnicos, Bastille le dice muy sereno, muy tranquilo, muy calmado, le dice a Gretel, no te están saliendo las cortas con la central, mejor cambiamos y después practicamos. Y Gretel le dice, no, yo lo hago, tú salta nomás. A Flavio. Tú salta nomás. Eso es lo que tienes que hacer, pues, porque si no lo practicas en la cancha, tampoco nunca lo vas a hacer. Pero sí, hay un tema de altura también. Todavía creo que no le ha agarrado la altura a Tania Costa, tanto como la temporada pasada, pero bueno, era su primer partido también. Hay que ver cómo va a ir evolucionando. Sí, tengamos en cuenta que Gretel ha estado un año sin jugar en Cuba. La situación fue de que COVID, todos a su casa, y en Cuba no es como que acá te dicen a tu casa y esperas que pase el carro del policía para salir, allá te dicen a tu casa y te metes a tu casa, no sale, pero no, cierras la ventana, todo, no sale nadie, ni el perro sale. Bueno, sí, vamos a ver cómo se acopla, pero lo que sí noté es que Bastille tiene un sistema de juego al que Gretel ya conoce, porque tampoco es que estuviera jugando fuera del juego. Estaba con una descoordinación en la altura y la velocidad, sí,
pero sigue jugando las bolas específicas que le gustan a Bastil. Le gusta exagerar el zaguero cuando la pelota viene de uno, le gusta jugar más por dos que por cuatro, que es algo raro también aquí en la liga. Y le hizo un partido interesante, porque, a ver, sabiendo que tienes a un Hamza que te va a bloquear todo lo que puede y te va a atacar todo lo que tiene, tienes que apostar por un partido desesperante para Hamza. Y eso es lo que hizo. La desesperaron y jugaron lo que tenían que jugar en ataque para lograr los puntos que tenían que hacer hasta que Hamza perdió la situación. Es verdad, Tony. También Hamza cometió muchos errores. Estuvo por cerca de los 30, si es que no nos pasó, no recuerdo bien. Me parece que Regatas cometió 20 y pico nada más. Pero Hamza sí cometió bastantes errores, ¿eh? Entonces también lo obligaba un poco al error. Sobre todo ya en el último set, era como que Hamza ya soltó, ¿no? Era como que ya, ¿sabes qué? Ya fue. Y lo dejó ir. Pero bueno, era evidentemente la frustración de que el tercer set lo iba ganando y se lo voltean, ¿no? O sea, fue realmente un partido en ese sentido raro. El primer set, Regatas lo manejó bien y sobre el final Hamza le voltea. Y bueno, el segundo, Regatas recupera, le gana bien, pero el tercero, sí, Hamza lo venía dominando y Regatas sobre el final también le da vuelta y en el cuarto ya salió a cualquier cosa Hamza. Lo bueno del partido es que estuvo interesante, estuvo bonito. Me gustó el partido. En cuanto a los rallies, sobre todo, estaban muy peleados, estaban interesantes, no había una sensación de que los equipos no se odiaran. Es una pequeña cosita que se necesita también para jugar el voleibol. Ahora sí, ya. No lo había calculado, pero ya me dio un poquito de esto. 34 errores cometió Hamza. Un montón, fue un montón. Y para una liga que está bajando el tema de los errores, Hamza, por favor, coopera con la causa. Es 8 por 7. ¿Sí? Es un montón. Es un montón, o sea. Imagínate, pero si ahí nomás le tienes que sumar 9 errores de recepción, imagínate. Claro, pero mira, y los errores de recepción no los cuenta como error la máquina. Ah, no los cuenta como... Entonces, ¿ahí qué errores se cuentan, Tony? A ver, mira, en el voleibol hay 3 formas de hacer un punto. Ataque, bloque y servicio. Esos son los puntos que se van considerando para la estadística individual de cada jugadora. Si un punto no puede ser atribuido ni a un ataque, ni a un bloqueo, ni a un servicio, es un error. ¿Qué significa esto? Si el oponente al atacar se estrella con la net, es un error. ¿Por qué? Porque no le puedes regalar un punto a ningún jugador del otro equipo. Si se va afuera, es un error. Si choca la varilla, es un error. Si la vendiste. Si invade. Ajá. O sea, cualquier cosa que no pueda ser atribuida a una de las jugadoras del otro equipo se considera como error del rival. Hay errores en todos lados, ¿ah? Hay errores de ataque, que son esos. Hay errores de bloqueo, que es el toque de net, invasión. Hay errores de armado, descoordinación de jugada con otra, ¿no? O sea, digamos, un armado no coordinó con la central, error. Doble contacto, error. Saque fuera, error. Eso es lo que se cuenta como error. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, hay un tema también de que hay rallies muy largos en los que tú ves súper defensa, súper recepción, súper armado y al final termina con un ataque fuera. O sea, todo ese punto que se vio espectacular y la jugada bien bonita, al final en la estadística es un error porque nadie lo terminó. No sabía que los errores de recepción no incluían la parte final que dice errores del oponente. Mira, todos los días aprendan algo, ¿eh? Todos los días. Sí. Claro, porque el error de recepción en realidad es un acierto del saque del otro. Claro. Lo que uno considera como error en el voleibol es aquello que no puedes culpar, no puedes premiar a nadie por lo que el punto te lo regaló el rival. Y el problema con la liga peruana es que nos hemos acostumbrado a que esta es una forma de ganar. Ya llega un punto en el que tú ves que las jugadoras están en la cancha cantando la pelota fuera antes de que la pelota caiga. Es verdad. Eso no pasa. Así, fuera y pum, les cae ahí un poco más al costado. Ah, y luego como que, ups, mía. Entonces como que ya hay una cierta cantidad de... Nos hemos acostumbrado a que nuestra liga tenga errores y por eso no lo solucionamos.
No sé, de verdad no lo sé. No quiero ser la persona que le llega con el problema a todos los entrenadores, porque ¿cómo solucionas dejar de cometer errores? No, yo de verdad lo pregunto, si alguien tiene una idea, porque parte de mí como que dice, bueno, error, 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 pero ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo solucionamos? Es verdad, Tony. Mira, acá nos ponen, ¿podemos esperar más de Hamza a futuros partidos? Yo creo que sí. El problema es que tiene que decidir, o sea, digamos, tiene que recibir, esa es la verdad, tiene que recibir. Katherine Velasco es una buena líbero, pero no es la líbero la que le vas a dejar como Miriam, pues, ¿no? El 80% de la cancha. Y eso que Miriam se apoya muchísimo en Carla Ortiz. Carla Ortiz está, creo que teniendo un muy buen campeonato hasta el momento. Sí. A ver, en datos estadísticos fue la mayor anotadora del partido. Terminó con 19 puntos en los 4 sets. En el lado de Hamza fue Claudia Hernández con 16. Gina López con 13. Ahorita hablamos de las centrales de Hamza. Pero hay un duelo lindo, ¿eh? Entre Flavia y Gina, duelo lindo. Sí, pero Carla Ortiz, lo que tiene Carla es que es una punta completa para su posición. Saca bien, ataca bien, recibe bien, defiende bien, arma, no tiene por qué armar. pero, o sea, dentro de lo que es la posición de una punta, es la jugadora que más hace. Por eso es que a cierto punto es necesaria todavía dentro de una selección peruana. No sé si ahora, pero es la jugadora completa que necesita el equipo. Por ejemplo, la otra punta, que es Angélica Aquino, también tiene todo, menos bloque, ¿no? Tiene ataque, tiene servicio, tiene recepción, tiene defensa. Entonces, eso es lo que cuenta al final cuando estás armando un equipo y quieres hacer una punta. Porque si tú quieres una punta que solo ataque, pues consíguete a shooting o no. Es verdad, Tony. Pero incluso Angélica ha bajado un poco el nivel, ¿eh? No está recibiendo tanto como en otras temporadas. No sé si es porque no estuvo jugando tanto, pero no, Carla está jugando, bajo mi impresión, mucho mejor que ella. No es que quiero que se peleen ni nada, ni quiero crear rivalidad ni nada por el estilo, pero si tengo que poner en una balanza a las dos puntas, Carla está haciendo, creo que en todo, más que Angélica. O sea, para mí tranquilamente podría jugar Kiara, pero no sé, bueno, Bastis es el entrenador, ¿no? Yo en algún punto pensé que Kiara tendría que estar de todas maneras por adentro por Angélica, porque Angélica no estaba bien en recepción. Y mira, estamos hablando de que Angélica no estaba bien en recepción y estaba recibiendo un 43% de bolas positivas, que es algo bueno para Perú. Pero es lo que recibió Hans en todo el partido, ¿no? Y estamos diciendo que mal está recibiendo Angélica. O sea, nosotros, que mal está recibiendo Angélica, y Angélica recibió mejor que todo Hamza. Pero tienes que contar que Miriam y Carla estaban recibiendo en un 70 y algo por ciento. Era como que 3 de cada 4 goles le llegaban a Gretel, obviamente. Qué sencillo, sí, que jugar así. Exacto. No, Miriam está teniendo un campeonato formidable, ¿eh? Bueno, formidable, como si hubiera jugado 10 partidos, ¿no? Bueno, ha jugado 3 partidos, pero los 3 en muy buen nivel, Miriam. Es de las jugadoras más constantes en la liga. Y si uno mira sus índices, sus números, la respaldan. O sea, Miriam, para mí es esa jugadora que si yo fuera entrenador de Perú en este momento, yo la tengo a Miriam sí o sí. Sí o sí. Sí, una de las mejores libros que tenemos. Tenemos muy buenas libros, ¿ah? ¿Eh? No. Es verdad. No hay que decir que no tenemos buenas libros, pero dentro de todas, como que Miriam destaca un poquito más. No, hasta la libro de Depor, ¿eh? Más allá de que Depor juega desastroso, hasta la libro de Depor tiene sus cositas, hace cosas interesantes también. Ahora, en cuanto al tema de Hamza, hay una cosa que sí me gusta bastante que ha cambiado Gala desde la Copa Nacional, que es que las centrales ya no pegan en la net. Las centrales están pegando un poquito más atrás. Gracias. Y esto está haciendo que puedan aprovechar, uno, toda la altura de Ina López, porque mientras más atrás estén, más ángulos tienen. Y también la mala recepción de Hamza. Porque si Zaira puede armar una pelota de primer tiempo no estando tan pegada a la net, al final no va a importar tanto. Al final, ¿no? Pero eso es una cosa que se tiene que practicar. No, eso es muy bueno lo que dices, Tony, porque si uno ve el voleibol internacional, si uno ve la Champions, ya se da cuenta que las armadoras no están pegadas a la net armando, ¿no? Mira, abuelos, cómo se despega. Mira, Starseva, cómo arma prácticamente desde la línea de ataque.
mira cómo arma, no sé, Carlini, por ejemplo, mira cómo arma Nasai de Mir, arma prácticamente desde la línea de ataque, o sea, que divide la zona de defensa con la zona de ataque, la línea en medio, prácticamente se paran ahí a armar, y eso es algo que empieza a ser tendencia, que ya en el masculino es más común, pero que en femenino se está empezando a incorporar, y no lo sé, yo creo que por ahí varias armadoras les conviene un poco más eso. Por ejemplo, Lucía, es increíble lo cerca a la net que arma. Tanto así que cuando la pelota le queda muy pegada, no le queda más que pasarla. Entonces, de verdad son conceptos nuevos que empiezan a llegar al voleibol femenino y que uno empieza a ver, uy, pero tal jugadora lo hace tan pegada a la net, de repente si se da unos 3 pasos más allá, tiene mejor desempeño. Podría ser una opción. Claro, o sea, es como que ya no juegas tan presionado por lo que podría pasar si se pasa la pelota. Y además tienes más opciones habilitadas. Porque, por ejemplo, ya como para recordar un poquito atrás, Mimi Sosa. Mimi Sosa es una central que no pegaba en la net. Pegaba casi como pega un zaguero 6, un atacante que se desplaza mucho. Entonces, como que tenía todas sus opciones y ángulos habilitados. Y lógicamente, ¿por qué? Porque Mimi es una central bajita. Entonces, nosotros que tampoco tenemos las más altas centrales del mundo, podríamos trabajar un poquito en despegar la bola para poder trabajar más con el ataque de nuestras centrales. Y le está funcionando, porque Gina López está pegando mucho más separada de la net y está encontrando cancha. Y está pegando duro, que es lo importante. Entonces, como que eso podría funcionar. Y si lo acoplas a la mala recepción que tiene Hamza, podría hacer que sus centrales lo salven en el futuro. Ese es donde yo creo que podría ser el crecimiento de Hamza para poder llegar a un campeonato. Porque si no, le va a pasar lo de siempre. Va a morir en recepción. Es verdad. Tony, mira, acá nos ponen lo de Beatriz Novoa, que ya es prácticamente un hecho que llega a Deportivo Alianza. Pero acá JC López, que parece que tiene mucha información sobre Deportivo, quisiera preguntarle cuándo llega Beatriz Novoa. Porque con el tema del cierre de fronteras y todo eso, estamos muy preocupados. Pero me encantaría que llegue Beatriz Novoa a Deportivo, creo que le va a aportar, ¿cómo decirlo?, más margen de ataque a Deportivo, porque mira, Deportivo no recibe tan mal, defiende horrible, eso sí, pero no recibe tan mal y la armadora es buena la chica, y si tuviera alguien que pegue en la net además de Yomara, podría ser un poquito más de forma, ¿no? No digo que se va a meter al final, sí, campeón de la liga, ¿no? Pero algo más podría ser. Sí, esos son los dos refuerzos que habíamos estado comentando antes. Bueno, desde la última fecha que fue ayer, hay 4 refuerzos más que llegan. 5, así contamos a Camila Iruela. Camila Iruela llega a Círculo Esportivo Italiano, regresa después de haber estado hace 2 temporadas. Y para todas las personas que quieren saber qué es lo que pasó con Carol Westermann, no es un problema ni con Círculo ni con Carol, es un problema con el país, con claro, la pandemia y con todo lo demás. Hay una resolución ministerial que impide que brasileros o personas que hayan pasado por Brasil entren a Perú. Entonces, como que lamentablemente eso es lo que ha hecho que Carol Westermann se quede fuera de la liga peruana. Porque ya era un hecho. Yo creo que Walter Long estaba contando con ella. Sí, lamentablemente, Tony, ella ya estaba en Lima y no sé, se comete el error o de repente ella quería de regresarla a Brasil cuando la liga se cancela, cuando debieron aguantarla, porque era un hecho que se iba a jugar la liga, o sea, todo el mundo lo sabía, que había que presionar un poco al gobierno, pero que se iba a jugar la liga. Pero bueno, ellos decidieron que regresarla a Brasil, después vino el boom de la nueva cepa brasileña, porque hasta ese entonces todavía no era que se hablaba tanto, se hablaba más de la cepa de Gran Bretaña, pero bueno, vino esta nueva cepa que es terrible, ¿no? O sea, la gente allá, la situación allá está muy mal, gente. Pero bueno, y por eso es que no se puede ir a Brasil. También el sudamericano de clubes, me imagino que se va a haber perjudicado. Sí, así que eso es lo que ha pasado con Carol Westermann. Volviendo a los tales de Depor, JC López nos dice que el sábado llega a Bea. Buenísimo, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, también van a tener a María Luisa Barreto, que es una jugadora que ha estado en la Liga Intermedia durante bastante tiempo, ¿ah? Me parece que ha pasado por Latino Misa, por Universitario y por el SPB, quizás. Ha estado No me acuerdo de ella. Ya sé quién es. La que era entrenadora. Sí. Sí, sí, sí me acuerdo.
Ahora va a estar en Deportivo Alianza, me parece que sí, sí es opuesta, así que va a tener, ya va a tener un poquito más de por, ¿no? Porque ya tiene a Yomar en el centro, ya tiene a Beatriz Novoa en la punta, ya tiene una opuesta que tiene más experiencia, entonces ya al menos triángulo puede jugar. No, mira, yo la pasaría, mira, no soy entrenadora, pero yo la paso a Yomar a de opuesta, ¿eh? Porque yo siempre he dicho, sin centrales puede sobrevivir, sino que lo cuente Bastís, pero sin opuesta no, ¿eh? Yo la pondría de opuesta. Sí, no, ahorita en esta época ya no puedes sobrevivir, así no puedes. Claro, las centrales como que hasta cierto punto puedes poner una chica alta y gastar. Y no estoy diciendo que Yomara no sea una buena central, Yomara es espectacular central, pero la desperdicias un poquito poniéndola ahí cuando puede pegar por dos o puede pegar claro, por cuatro. ¿No? Porque la central para atacar necesita que haya una buena recepción. ¿Y cuántas buenas recepciones puede tener Depor en el partido? Está bien. Tema. Sí. A ver, los últimos dos refuerzos son dos que se confirmaron para Latino a Misa, que son Jada Stackhouse, que es una central americana que va a tener su primera experiencia fuera de un college. Y viene Vanessa Caicedo de Colombia, que es una punta que viene de jugar la Superliga Española. Dos temporadas ha jugado a la Superliga Española. Es más, jugó en el equipo en el que jugó Viruela también, pero no jugaron juntas. No, mira. Curiosidades de la vida. Las dos de la Liga de España se pasaron a la Liga de Perú. Pero ya, esos van a ser sus refuerzos de latino. Van a traer una punta y una central. Ahora, el tema es, tres extranjeras en cancha, todavía no se permite aizar esa extranjera. ¿Va a jugar con un armador y una central, con un armador y una punta, o con una central y una punta y va a dejarle la armada y está tejada? ¿Qué es lo que va a hacer Natalia Mangano? Mira, una locura va a ser seguramente, una locura. Qué raro ese equipo de Latino a Misa. Estuve conversando con algunas personas porque yo tuve una percepción cuando estaba en el Coliseo, ¿no? Que de repente, no sé, pero a mí me parecía que estaban un poco peleadas. No sé, no entre las jugadoras. Sí, ¿las de Latino como, entre ella? No. Como que Natalia le decía una cosa y no le hacían caso, ¿no? Yo tengo una apreciación del tema, pero porque yo pude escuchar los tiempos técnicos. Para comenzar, que todos los tiempos técnicos eran de Natalia, ni un tiempo técnico de Walter. Pobre, pero ya. Es más interesante, vamos a ponerle el micro a Walter, por favor. Póngale el micro a Walter, por favor. O sea, no le pongan los cuatro tiempos técnicos a Natalia. Claro, aunque sea dos de Walter. Claro, o sea, denle espacio para que pueda quitar y que no salgan cámaras. Pero ya, el tema con Natalia es que llega un punto en el que le dice a sus jugadoras, y esto es un tema técnico ya, le dice a sus jugadoras, no están viendo los espacios para colocar la pelota. Busquen los espacios. Y es una indicación real, pero no es una indicación exacta. Porque si yo soy un entrenador y yo le digo a mis jugadores que no están viendo los espacios, pues no los están viendo, es el problema. Entonces le digo cuáles son. A diferencia, por ejemplo, de Bastí, que en el siguiente partido Bastí pidió un tiempo y le dijo a Carla Ortiz como que, mira, a ti te toca cubrir a Regla y nos estamos apostando todo porque Angélica no la va a cubrir. Así que tú dime... Y le dijo así, tú dime qué es lo que necesitas para que Angélica, para cubrir a Regla. Entonces Carla dice, ya, yo me paro en la diagonal. Miriam dice, ya, yo me paro en la paralela y así la paramos. Y así la pararon, pues. O sea, es una indicación más exacta que busquen los espacios. Exacto. O sea, yo lo que vi es que ella daba indicaciones y no sé si no le escuchaban, que no lo creo, porque hasta yo le escuchaba y estaba al otro lado del campo. No. Y creo que hasta Tony, que estaba viendo el partido en la televisión, lo escuchaba. Y luego vino el chico también que va ahí, digamos, que está con las historias del Instagram y todo esto, y me dice, oye, no, pero le está diciendo una cosa y nadie le hace caso. O sea, yo no entiendo, o sea, no sé, de repente el partido se fue tan de control que ya todo el mundo dijo, porque Chírcolo, él le pasó por encima, literal, le pasó por encima, o sea, me dio pena Latino en ese momento, porque wey, me dio pena Mapi, en fin, ¿no? Tiene jugadoras de muy interesantes, pero no, Chírcolo le pasó por encima, literal, ¿no? O sea, fue un poco, me dio un poco de pena, en ese sentido, ¿no? Uno esperaba más de ellos
Y Círculo a base de buen juego, ¿eh? Y Elena, la verdad es que es una locura, hermano. Es otro lote. Es otro lote. Sí. Y le hace pegar a Katy. O sea, ¿cuándo hemos visto a Katy en regalo jugar así, Tony? Nunca. Eso es lo que yo estaba pensando. O sea, Elena es la armadora que necesitaba Katherine regalado. O sea, es... Katherine, sí, no, lo siento, pero estoy evitando toser porque la gente no cree que tengo COVID. Todos los armadores que pasaron por Katherine, pero tenía que llegar Elena. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Katherine es el tipo de opuesta que sí, tú le puedes decir, pega todo. O sea, no es la opuesta típica peruana que tiene que buscar soluciones. No es como Daniela, por ejemplo, que Daniela es una de las opuestas más habilidosas que tenemos en la liga, que siempre busca el bloque fuera, que siempre busca los golpes, que siempre busca el rebote. No, Katherine es la opuesta que te puede pegar un balonazo en todos los ángulos de la cancha. Entonces necesito una armadora que le vaya a armar la bola que ella necesita para pegarla, y me parece que Elena es la primera en hacerlo. Muy acertado el equipo de Walter Lund en todo sentido, ¿eh? La línea de pase, muy buena. Elena, muy buena. El ataque, espectacular. Las combinaciones, muy buenas. O sea, llega un punto en el que no tienes la más mínima idea por dónde va a salir Katherine y pega sola. Y sí, dejarle a Katherine pegar sola es como que ya, aplaude nomás. Es verdad, Tony. Además, el trabajo de apoyo que tienen, ¿no? Cuando te das cuenta cómo se juntan para apoyar por si la pelota se queda en el bloqueo, el trabajo de defensa. No, ese equipo está... Se nota que, o sea, se ve la mano del entrenador, ¿no? O sea, Walter me da risa porque Walter un poco siempre se queja de que dice, no, esta temporada no tenemos equipo, esta temporada no tenemos equipo. Pero al final siempre le va súper bien, entonces, no, qué bueno, que siga sin tener equipo, entonces, ¿cómo será el día que tenga equipo? Campeona, ganando 3-0 a todo el mundo. Pero, no, esta temporada está interesante el equipo de Depor y... Perdón, de Depor, de Círculo, de por lo tanto, pero Círculo está muy interesante y tiene mucho por crecer todavía. O sea, no es un equipo que tú lo veas que ya dice, ya, este equipo es, así que está perfecto, ¿no? O sea, incluso falta Camila Iruela y todo eso, aunque quiera Vicente, no lo hace mal. No, yo no creo que, o sea, cuando llegue Camila Iruela va a ser un tema también de que quiera Vicente todavía es chiquita, ¿no? O sea, no puedes darle la responsabilidad a solamente dos puntas durante una temporada, necesitas una tercera punta. Y eso es normal en todos lados, necesitas un cambio. Pero sí, Kiara Vicente lo está haciendo bien. Sandra Osos también lo está haciendo bien. Es que hay un tema con Círculo de que es que está jugando tan bien. Hay un punto incluso del tema de marcación de bloqueo. O sea, tú puedes ver que Elena es una genia de la marcación de bloqueo por punta. Así, pero como que sabe específicamente el momento en el que saltar y el momento en el que no saltar. Llega un punto en el que Andrea Ampuero se molesta, se frustra y quiere matar a todo el mundo y pega a uno como que queriendo sacarle la uña a Elena, y Elena le baja las manos como que, ajá, no. Sí. Y creo que la pelota te cayó a ti, ¿no? No, hay una que casi me mata, sí, que literal casi me vuela la cabeza. Yo he dicho que no debemos estar sentados ahí, que tenemos que sentarnos arriba, porque ahí es un peligro estar sentados. No, yo odio, tú sabes que yo odio estar ahí, Tony, ¿no? Odio estar a ras de campo. O sea, ya, pero lo que pasa es que tú estás acostumbrada a estar a ras de campo, pero atrás del árbitro. Ahí no caen tantas pelotas. Sí. Sí. No, sí, ahí en la estadística esa zona es, ten tu bloqueo listo. No, cuando esto no debería contarlo, pero cuando empiezan a calentar, yo no sé si nos quieren matar o qué, la verdad es que la pelota, me cayó una de Flavia que de verdad que yo dije, no, ¿sabes qué? Me voy afuera, ¿qué hice con su calentamiento? Escúchame, no voy a decir de quién ya, no es peruana, ni tampoco fue en una selección de Perú, pero el momento en el que yo más he sentido miedo de estar en esa posición es cuando dos centrales extranjeras estaban calentando justo ahí. No tienes idea el miedo que era, porque las dos pegaban durísimo y las dos no defendían, entonces las pelotas eran como que... Era como, ¡cuidado, cuidado! No, es terrible. Pero bueno, Tony, hay que cambiar el tema, porque la verdad es que nos hemos quedado hablando de prácticamente solo partido, aunque también hablamos de Círculo y Latino. A ver, comentarios de la gente. La gente está amando a Katherine, ¿eh? Justin Echeverría dice que Katherine estuvo poseída por el espíritu de Boskovic. Mira, lo acepto ya, pero hay que ver cómo va a estar en un partido que de verdad les exija bastante. Porque hasta cierto punto el Latino no es el equipo que te va a exigir más. Y su primer partido tampoco fue muy exigente, que digamos. Estoy Tony, de la bienvenida.
Tony, una pregunta. ¿Cómo me dijiste que se llamaba la otra chica venezolana que va al Deportivo? Perdón que te corté. María Luisa Barreto. Okay. Bueno, me lo preguntaron por acá. Allá. Estela Rayana dice, es la Catering regalada de la Copa del Mundo 2015, no la del 2017 en la Liga. Mira, hasta cierto punto Catering puede haberse vengado un poquito de cuando Natalia Málaga le dijo que nadie se iba a acordar de que ella fue la mayor anotadora de Perú en la Copa del Mundo del 2015. Ay, reviviendo peleas, Tony, ¿no? Qué feo, Tony, qué horror. Diego dice que Katy es nuestra Brakosevich. ¡Qué maleado! La gente se pasa. Isabela Macenia dice, Katherine Regalado, ¿cuánto mide? Oficialmente mide 1.87 m, pero yo creo que debe medir 1.90 m, porque 1.87 m es su medición en cuando era menores también. Claro, cuando tenía 13 años, creo que la pidieron. No, yo, a ver, debe estar, no soy la mejor para esto ya, porque la verdad es que para mí todas son altas, pero debe estar en 1.90 m, fácil. De repente un poquitín más. Claro, o sea, por el tamaño con Gina López, por ejemplo, que Gina López sí tiene 1.91 m. Entonces, como que van por ahí. Oye, mira, pero tiene jugadoras altas. No entiendo. Sí, yo no sé si seguimos jugando estilo Japón. Tenemos jugadoras altas, gente. Claro, o sea, digamos, no son altas para... no, sí son altas. Una central de 1.91 m, una opuesta de 1.90 m. Está claro. Dentro de... Claro. Y tienes banca todavía, mira, digamos que Katherine es la titular porque ahorita está súper bien todas las demás. Está mejor que todas las demás. Pero mira, tienes Mapi, que está en 1.80 y pico. Taiza, que está en 1.80 y pico. O sea, tienes, a ver, Flavia también. Flavia está por un 1.87, fácil, ¿ah? ¿Eh? Sin menos. Mira, tienes más abajo a Lisangela que va a crecer. Las puntas ya tienes jugadores que no son tan altas, pero tienes una Ángela Leiva que llega a tocar 3.30 m en su mejor momento. Maguilaura Frías, que también llega a tocar 3.20 m en su mejor momento. Tienes a Isa Vigil, que es una punta alta. Ya no somos el equipo bajito que éramos antes, ¿ah? Hasta líberos altas tenemos, ¿ah? Mira, Eva Adelaida es alta. Claro, Eva Adelaida Talavera es alta. En serio, gente, estamos pensando que seguimos midiendo 1.20 m y le estamos echando la culpa que somos bajitos, que no ganamos porque somos bajitos. No, no ganamos porque somos malos, pero no porque somos bajitos. ¿Sabes? Sí, o sea, no ganamos porque no hemos tenido un sistema de juego desde hace tanto tiempo. Pero, no, pues, a ver. Y sí, pues mira, Jorge Alberto nos recuerda, Johansson, aunque menciona el peso, mira, el tema con Johansson es que yo la veo bien ligera. A pesar de que quizás no se le vea, digamos, tan delgada como los demás, yo la veo ligera en la cancha. No me molesta su peso si se puede movilizar por toda la cancha. Digamos, Lindsay Berg era una jugadora que no tenía, digamos, un cuerpo delgado, pero fuerte y toda, se movía por toda la cancha. Eso es lo que importa para mí. Igual estaría bueno que digamos, perdiera un poco de peso por el tema de que ella es central, salta muchísimo todo el partido, y para evitar lesiones, ¿no? O sea, es importante eso también. Sus rodillas van a sufrir ahí. O sea, tiene que cuidarse. De ahí, ¿qué más? Lo que pasa es que no hemos pensado en cómo estas jugadoras pueden encajar dentro de nuestro sistema de juego. O sea, porque, digamos, por acá están mencionando también, soy la Guamán, que medía 1.90 m, Zaire Gutiérrez, que medía 1.87 m, Karen Heredia, que medía 1.86 m, o sea, son jugadoras que quizás no estén listas para jugar en menores o juveniles, pero que si tú les das un montón de tiempo, como que para cuando lleguen a los 20, 30, 25 años, ya van a estar listas para la selección. Claro. Y es una buena edad para jugar. Sí, no, la verdad es que pensando a futuro, tenemos un equipo lindo, ojalá que se escoja, de verdad que se empiece a trabajar seriamente, en serio, porque desde todo, ¿eh? Desde menores, juveniles, de infantiles en realidad. Hay buen material humano. El problema es que, no sabemos qué queremos. ¿Sí? El problema. Claro, o sea, no tenemos una línea arriba que nos diga qué es lo que necesitamos, así que no sabemos qué es lo que tenemos que buscar. Ya, a ver, nos desviamos mucho, volvemos al tema. Sí. Habíamos estado hablando de Chico lo Latino, nos falta el debut de la Universidad San Martín de Porres contra Alianza Lima, que fue victoria para Alianza Lima por 3-0, en el día en el que regresaron a la primera división del fútbol de alguna manera. Pero ¿cómo la hizo sufrir San Martín Alianza Lima?
Mira, el San Martín que se presentó en la cancha, y quiero hablar específicamente de San Martín que se presentó en la cancha, o sea, de las jugadoras, estuvo bonito. O sea, no, no fue un desastre, que pudo haber sido un desastre, pudo haber sido deporte, pero, lo siento, deporte. Pero no, yo tenía muy buena punta, siempre una de las mejores que va a tener Perú. Los refuerzos extranjeros, la armadora me gustó, aunque no entiendo cuál es su obsesión con tirarse para todas las pelotas. Pero sí, me gustó. Buen fundamento de voleo, buen bloqueo, buena marcación. Una vez que comience a entender cómo funciona el equipo, también va a estar mejor. La punta, no sé, pero cumplió su cometido. Astrid Ruiz, la que me sorprendió. Me había olvidado de cómo jugaba esa chiquita. Sí, es verdad, Aspe siempre fue buena, pero nunca tenía oportunidad de jugar. Sí. O sea, como que se quedaba atrapada en el mundo de Maggie Laura, Ángela, Mari Carmen, Flavia, Thaisa, toda la selección. Claro, en San Martín nunca hubo un sitio para ella, Tony, porque cuando ya le tocó jugar, el equipo optó por poner a Leslie Leiva. Claro. No digo si fue si era mejor o peor que ella, pero, o sea, nunca hubo un momento para Astrid Ruiz, ¿entiendes? Y pensando también, o sea, alguna vez hemos hablado que San Martín no se le conoce por generar jugadoras, pero es una jugadora generada por San Martín. Ella y me parece que Paola Villegas también, la libro que tiene en este momento, son jugadoras de San Martín, que tienen una identificación con el club interesante, porque no son muchas las que se identifican con el club de San Martín. Y también felicitar a Seba, porque eso que tenía Depor en la temporada en la que quedó sexto. Lo tienes de San Martín, eso de vamos a jugar a esto porque sabemos que es lo único que podemos jugar, vamos a jugar a la defensa y vamos a jugar a hacer el equipo molesto. Funciona. No, no digo que va a ganar la liga tampoco, pero al menos ya está dentro de la pelea, porque hasta eso, como que todo el mundo pensaba, uy, San Martín solo va. Sí, la armadora también es súper buena, o sea, para lo que tenemos acá en la liga, yo justo estábamos hablando y dijimos, ya le salió competencia a Gretel y a Elena, ¿eh? Porque hasta el momento se habla mucho de también de Zaira, por ejemplo, ¿no? De Gretel, de Elena, de Yamara, de Zaira, que son siempre las armadoras que más destacan, ¿no? Pero la norteamericana está jugando muy bien, ¿eh? Para no conocer a nadie todavía, porque no debe tener ni cuatro entrenamientos, juega bastante bien. Sí, y está comprometida con su posición, o sea, llega un punto en el que le grita a Yesenia, ¡muévete, yo voy! No sé en qué idioma lo dijo, pero todo el mundo lo entendió. Se salieron de la cancha, o sea, eso es algo que tiene que pasar. En cuanto a Alianza, la mayor anotadora fue Isabela Sánchez con 15 puntos, seguida por Brenda Lobatón con 14 puntos, y Alianza muy acertado en todo, va a ser el equipo peruano de la temporada, no, no creo que traiga refuerzos a este punto, sobre todo porque faltan 3 días, no, 4 días para cerrar la inscripción. Pero sí hay algo que quiero notar acerca de lo que está haciendo Alianza en esta temporada. Desde hace mucho tiempo Aparicio no había hecho cambios posicionales locos, raros y psicóticos. Y no los está haciendo adelante, pero los está haciendo atrás. Y los está haciendo atrás con ganas, ¿ah? Daniela es punta atrás. Yuhami también es punta atrás. Las dos puntas son opuestas. O sea, es una cosa. Sí, es extraño verlo. Yo también me había percatado de eso, porque bueno, lo veo muy cerca y yo dije, esperaría, no, Daniela no debería estar defendiendo acá, Daniela tiene que defender ahí si está opuesta, pero no, la verdad es que es muy raro esto, ¿eh? Mira, yo tengo la sensación que es por lo siguiente. Jugada favorita de Xiomara del partido, zaguero por uno. Y el zaguero por uno no lo pegaba Daniela, lo pegaban las puntas, lo pegaba Chabelita y lo pegaba Lobatón. Entonces, si de todas maneras Daniela está atrás, porque para que esto funcione, Daniela tiene que estar atrás, el 2 de Xiomara está descubierto. Entonces, ¿qué ha encontrado Aparicio para tener un ataque por 2? Zaguero de la punta por 2. ¿Le va a funcionar? No lo sé, ¿no? Eventualmente se lo van a agarrar. Cuando se lo agarren, vamos a ver qué solución encuentra. Pero sí, ha hecho sus cambios posicionales raros atrás y por primera vez en bastante tiempo no me molesta, ¿eh? Me parece que ha sido una solución correcta. Sí, perdón, me desconecté un rato porque no sé si se han dado cuenta, gente, pero está cortándose un poco el programa, así que he tenido que hacer una conexión rápida en mi internet. Pero ya está todo bien, todo va a salir bien, no se preocupen. Pero bueno, es verdad, Tony. Mira.
Alianza tiene el gran problema ahorita, y que para mí, en la televisión dijeron que iba a traer un refuerzo extranjero. Bueno, eso es lo que me dije abajo, porque yo no estoy escuchando lo que hablan, no alcanzo a escuchar. Pero, o sea, si es así, si pueden encontrar un refuerzo extranjero, yo creo que le va a venir muy bien. Como lo dijimos en el anterior programa, el tema del recambio de jugador, o sea, Alianza mira la banca y no tiene mucho para cambiar. O sea, si le va mal en un partido, no es que en la banca va a encontrar tantas respuestas. Por ahí está Chani, que puede entrar a hacer algo más, pero grandes cambios no tiene. No, pues mira, acá varias cosas que... a ver, lo que sucede es que los cambios de Alianza son jugadoras muy jóvenes, jugadoras que no están todavía en la capacidad de durarte toda una liga nacional. Sí, son cambios interesantes para que respiren los titulares, pero para que sean las titulares ellas, no todavía en todo caso. Porque, digamos, Daniela Muñoz no puede reemplazar a Chabelita o a Brenda Lobatón todavía. Quizá en algún momento lo haga. Diego Zúñiga nota algo interesante. Alianza Lima tiene el mismo equipo que tuvo la selección de Perú en el 2018 con Aparicio. Y bueno, falta Clarivete a Ixa, ¿no? Pero sí. Era su equipo aliancista. Claro. Y con eso fue medalla de plata en una Copa Panamericana Sub-23, así que algo, o sea, funcionó. Sí, algo marcó. Marco Díaz pregunta, hablando de Alianza, ¿sigue Ceccarelli? No sé si sigue, pero anotaba no puede estar, porque Alianza hizo sus cuatro jales con Yuhami, Diana de la Peña, lo siento, perdido. Yuhami, Diana de la Peña, Chabelita, y me falta alguien. ¿Tienes? Y Chani, y Chanay Aime. Esos son sus cuatro jales, así que no podría tener uno más, o se lo bajan, pero se lo bajan mal. Entonces ya para la próxima temporada puede hacer cuatro jales más. Ahí es donde va a poder anotar a Maguilaura, a Ceccarelli, a todas las otras jugadoras que quiera. Diego Pimentel nos dice, era el sub-23 del 2018, era el sub-24 del 2018, pero no queremos hablar de ese tema porque bueno, ya. Es un tema que solo me importa a mí, Mario. No tengo duda de eso, Tony. Pero bueno, vamos terminando con la liga, Tony. ¿Qué partidos se vienen mañana? San Martín contra Latino Amisa. Rival directo de Latino, ¿eh? Primer rival directo. San Martín contra... Este es el partido número uno. Este es el partido reprogramado. Sí. Este es el partido reprogramado, así es. Bueno, va a haber cositas interesantes, ¿ah? Zenaida contra San Martín, Natalia contra C. Natalia contra C. Sí, o sea, va a ser un partido interesante por lo que significa fuera de la cancha, porque adentro de la cancha va a ser un partido parejo, y no en el alto sentido, sino un partido parejo mitad de tabla. No, ahí desde la tribuna, si va, no sé si va a ir la señora Zenaida Uribe, el miércoles estuvo ella en el Coliseo, pero ahora no. No lo sé, pero qué partido. Ojalá vaya, para ver si hay bronca. Mentira. A ver qué pasa, pero sí, porque ahora, sobre todo, que San Martín está en algunos problemas más allá de lo deportivo, ¿no? Sí, tremendo. Pero bueno, en otro momento hablaremos de eso. Rebas Acosta contra Deportivo Alianza. Tony, podría sumar ya su segundo triunfo Rebasa, ¿eh? Que sería algo histórico para Rebasa, que no... Bueno, tampoco es que tenga tanta historia, ¿no? Pero en la Liga Nacional creo que no ha ganado nunca dos partidos seguidos. Y tampoco nunca había estado dentro de la zona de clasificación al Final Six. O sea, porque siempre había estado como que peleándose con Sport Real en la parte de abajo. Esta es la oportunidad de Rebasa de ya meterse... O sea, ponerse como firme competencia dentro de lo que es el Final Six. Y la victoria contra Géminis le va a pesar a Géminis toda la temporada. Así que ahora Rebasa tiene las de ganar. Ya comenzó su temporada bien. Es verdad, Tony. Es la primera vez que Rebasa es favorito para meterse a una etapa de definición de título, ¿no? O sea, esa victoria ante San Martín lo pone como favorito. Porque yo creo que tenemos cuatro claros para mí que se van a meter de acuerdo a lo que hemos visto. Son Regatas, Hamza, Alianza y Chírcolo. Después todo lo demás es una tómbola. Puede pasar cualquiera. Claro, Rebasa, o sea, ganando un duelo directo a Géminis, está metido ya, para mí, prácticamente en el final. Claro, porque mira, Géminis ahora, sí, vamos a asumir de que los cuatro que tú has mencionado le ganan a todos los demás. Entonces ya se convierte en una carrera de cuáles son los dos mejores de los coleros.
Obviamente también hay que tomar en consideración de que alguno de los equipos de abajo le puede sacar puntos a los equipos de arriba, ¿no? O sea, digamos, Géminis con las dominicanas le podría sacar 12 tajamas, puede ser. Y ahí ya le gana un punto a los equipos que están abajo. Se va a jugar mucho también de qué tanto le pueden sacar a los equipos que están arriba para definirse esos dos puestos finales del Final Six. Pero ya rebasa, arranca con una ventaja que es haberle ganado un rival directo en la primera fecha. Es verdad, es verdad. El día 20 tenemos Hamza con Latino Amisa, Alianza Lima contra Círculo Esportivo Italiano. Buen partido, ¿eh? Este tendría que ser uno, el partido de la jornada para mí, ¿eh? Esa alianza contra el Círculo que se va a jugar a la una en punto, exactamente, como la hora del almuerzo, qué pesado. No, el día 20, y después a las 15:30 juegan Géminis contra Regatas, donde en realidad vamos a ver cómo le va Géminis contra Voleibol, para ver cómo están sus dominicanas, y de acuerdo a eso decir qué tanto daño le puede hacer a Regatas con, ese, con esos dos baluartes en ataque que son importantes. Bueno, por la experiencia que tiene del Regata Hamza, sabe que en la recepción es donde les van a ganar. Así que al tener dos puntas dominicanas, que no son Lisbeth Leve, que tiene una recepción pero así preciosa, ya el partido cambia. Ya no es un partido como que de precisión donde vamos a jugar. No, tienen que salir a golpear las de Géminis, lógicamente. Regata tiene que hacer lo mismo que hizo Hamza. Tiene que jugar preciso, ordenado, tranquilo. Y debería ganar Regatas, pero ya con dos puntas dominicanas que te van a pegar todo en la net. Además que, no, sí, dos puntas dominicanas que te van a pegar todo en la net. Y María Fátima, que está jugando una barbaridad, ya son otro equipo. Sí, sí, María Fátima, justo lo comentábamos, a mí me parece el lunes, rápidamente lo mencionamos, que se está jugando, creo que una de las mejores ligas que yo le recuerdo, ¿eh? Porque después que ha pasado todo el proceso de que no jugó y todo eso, vino con unas ganas, y como Géminis es su casa, porque es la verdad, es su casa, viene jugando muy bien. Mira, no sé, ojalá Géminis le pueda, a mí me gusta Géminis porque es un equipo de tradición, básicamente, ¿no? Porque es un equipo que trabaja canteras y todo eso, entonces, bueno, le deseo toda la suerte del mundo. A mí me gustan los equipos que trabajan canteras, ¿a quién quiero engañar? Le deseo toda la suerte del mundo contra Molibol. Molibol también trabaja bien. No, mira, ¿sabes qué? Que gane mejor. Mira, algo interesante de Géminis es que Sara Joya ha trabajado con todas las jugadoras que están. O sea, sí. Creo que con la única que no ha trabajado es con Sandoval. Porque, a ver, Grecia ha trabajado con ella, ha sido jugadora con ella y entrenado con ella. Sí. Todas las chiquitas han sido suyas en juveniles. Le hayan llegado desde el principio o no, pero han sido suyas. Entonces, es un equipo de Géminis. Es un equipo creado por Géminis hasta cierto punto. Entonces, es bonito ver eso. Por ahí están diciendo, varias personas están diciendo que Géminis se equivocó al traer dos dominicanas, que debió traer dos centrales. Es más, nos invaden nosotros en Sobre la Net y mensajes de que debió traer dos centrales. Que nos encanta que nos invadan de mensajes. Sigan haciendo, por favor. Es más, invadan likes también. Pero, sí, por favor. Pero lo que dijo Raquel, en realidad, sin centrales se puede jugar. Sin puntas, no. Sí, no cuesta, no. O sea, sin puntas, no. Sin no cuesta, no. Sobrevive. Sin central puedes sobrevivir. Pero... claro. No, sea, tienes puntas, no tienes quien reciba. No tienes... O sea, la mayor parte de tu ataque se va a centrar en las esquinas. Y si no tienes jugadoras en las esquinas, ¿qué haces con... Poluca Quinradevo en el centro de la neta? ¿Qué haces si tienes a Poluca Quinradevo en Géminis? Una de las mejores centrales del mundo. ¿Pero qué haces si la tienes en Géminis? La pasas a jugar por dos, pues, para que pueda pegar. Claro, o sea, no es que despreciemos el trabajo de las centrales. No, un equipo en este momento en el alto nivel no sobrevive sin centrales. Pero en la Liga Nacional, las centrales que tiene Géminis en este momento cumplen. Y Barbosa y Palma, punto, sí. Claro, o sea, hasta cierto punto el desarrollo de Angela Barbosa es bueno. La temporada pasada la chica alta, pero no se movía en la net. Ahora ya se mueve en la net, ya pega balones, ya bloquea. Entonces, y se hizo tres bloqueos. La pobre no sabe cómo los hizo, pero los hizo. La pobre solo salta, pone los bracitos y ahí hace su bloqueo. No tiene idea cómo lo hace. Porque así es, no tiene idea cómo hacen nada. Sí, o sea,
Sí. También es una central que bloquea bastante, digamos. No son las centrales más importantes del mundo, pero para la liga está bien. Lo que necesitaban era jugadoras que golpearan. Ahora, no sé si las dos dominicanas van a ser puntas, ¿sabes? Porque si no, ¿quién recibe? María Fátima tampoco puede recibir todo. Grecia tiene que recibir algo. Sí. Nunca pongas en tela de juicio la capacidad de María Fátima de recibir toda la cancha. Creo que ya lo ha hecho. Llegó un punto en el partido en el que estaba recibiendo ella como que 80% de la cancha. Es más, le decía a Grecia, muévete que me estorbas acá. En la televisión se vio, le empujó. Muévete, vos te vas allá. Yo voy a decir todo, fuera aquí. No me estorben. Un saludo para ella. Si llega a ver el programa, se lo cuenta. Va con cariño, por supuesto. Bueno, Tony, eso es lo que nos queda de la Liga Nacional. Después ya viene la fecha del día 22, que esa la comentamos el lunes en el programa. Pero bueno, rápidamente, Tony, no sé si te queda algo de la Liga. No, de la Liga no, solamente terminé con algunos de los comentarios. Diego Pimentel nos dice que Bielka va a ser opuesta. Me gustaría que Bielka sea opuesta porque alguien tiene que recibir también. No que Bielka no reciba, pero no creo que reciba mejor que Grecia en ese sentido. Marco Díaz, se me hace raro que ningún equipo haya contratado a Alondra Alarcón. Alondra Alarcón le sigue perteneciendo a Tupac. O sea, no, claro. No es un tema de tampoco de que se le pueda sacar del equipo, porque hay una regla de primera convocatoria. Cuando te convocan por primera vez, el club es dueño de ti hasta los 18 años, si por primera vez te convocaron en ese club. Así que a Alondra Alarcón le queda por lo menos un año más en Tupac. ¿Qué más comentarios? Creo que Bielka. Cualquier central de la liga juega mejor que Mirta. Está jugando un poco mal Mirta, pero tampoco es para tanto, gente. No sean malvados. No. El Mirta bullying no ayuda a nadie. De verdad. Acá le dicen que Franco, que todo el tiempo está muriendo de hambre en el Coliseo, el pobre, ya no sabe qué hacer, está por comerse la mesa que nos pone ahí. A ver, bueno, ya. Eso es todo lo que tenemos que hablar de la Liga Nacional. No sé si quieres decir algo más. Yo creo que no. Si no, pasamos a hablar de peruanos en el extranjero. A ver, hablemos de peruanos en el extranjero, pero vamos a hacerlo en modo... vamos a hacerlo en modo flash, porque ya nos queda poco tiempo. Es una semana de complicados... es una semana decisiva para los peruanos en el extranjero. ¿Qué es lo que ocurre con Eduardo Romay? Eduardo Romay en Austria, sí, estoy leyendo. Por si acaso. Eduardo Romay juega el sábado 20 a las 11:45 horas, pero no es su segundo partido de la serie de semifinales de Austria. Se juega al mejor de 5, será el segundo partido, el primero lo perdieron 3-0, pero ahora juegan en Antetten, así que vamos a ver si pueden hacer valer la localía. Ahora, es el rival al que no le han podido ganar en toda la temporada. Juega 4 veces contra ellos y no le han podido ganar. Hasta cierto punto, este es el punto en el que esperaba quedar el Amstetten, pero vamos a ver si todavía pueden sorprender un poquito más. De ahí también, Mabel y La Peque terminan su participación en la Liga 2 de Francia el sábado a las 11 de la mañana, hora peruana, es su último partido contra el Ajuin. Lamentablemente, nunca pudieron recuperarse de la baja de los 4 puntos que les hicieron por la mala inscripción de jugadoras. Así que van a quedarse ahí en la Liga de Francia. Mabel y que pueden regresar a la Liga Peruana, ya no, porque no están anotadas en ninguno de los equipos y ya se cerraron la inscripción. Así, ¿pueden irse a otra Liga extranjera? Sí. Yo que ellas en este momento estaré negociando por ahí para ver si me quedo por ahí. Pero si no, bueno, vamos a ver. Carla Rueda Cotito hoy día ganó por 3-0 su primer partido de semifinales, también a la serie a mejor de 5. Le ganó al Benfica, que es el equipo que quedó cuarto, porque el equipo de Coto quedó primero, pero lamentablemente, bueno, Cotito no jugó. Jugó la Copa, la Taza de Portugal, pero no ha jugado este partido. Y lógicamente porque la Taza de Portugal es esto para probar cosas raras, ¿no? Hoy la termina jugando de líbero en la Copa de Francia. Pero bueno, ya. El siguiente partido de Cotito ya es en casa, en Porto. Y juega el 21, juega el domingo a las 12 del mediodía. Mari Laura Frías y Leslie Leiva en la Liga de Turquía mañana se enfrentan contra el TED Ankara, que es el equipo que está directamente arriba de ellas. Todavía le faltan partidos, todavía pueden llegar a subir un poco más, no tienen opciones de clasificación, pero desde que han llegado el equipo se ha ido para arriba, así que vamos a seguir viéndolas. Mañana juega a las 6 de la mañana. Mira, felizmente por primera vez nos han juntado todos los peruanos el mismo día.
El que está complicadísimo es Álvaro Hidalgo, que el sábado a las 12 del mediodía juega contra el Extremadura Cáceres, en un partido que si no ganas queda eliminado. Y aún así, si gana, todavía tiene que esperar a que otros resultados se den. Tendría que esperar a que el equipo que esté encima suyo pierda, porque tiene que subir a la segunda posición y ya solamente queda una fecha. Así que podría ser la última fecha de Álvaro Hidalgo en España. De quien no va a ser la última fecha en España es de Japón Vargas, porque el mismo día, a la misma hora, juega contra el Pizarra. Y sí, se llama el club de voleibol Pizarra. ¿Sabes qué? Amo los clubes de España. Tienen un club Pizarra, tienen un club SAT Recuerdo, tienen un club... Pero acá también tenemos clubes raros, Tony, ¿eh? Géminis. Dime que no es un nombre raro para un club. Mira, como yo soy Géminis, no digo nada. Pero sí, es un nombre raro. Es un nombre raro. Ya, a ver, Japón juega contra el Pizarra y Japón ya está clasificado, ¿ah? ¿Eh? O sea, a falta de una fecha no hay forma de que lo saquen. Así que ya lo vamos a ver en la siguiente ronda. Ojalá Aloro pueda ganar para que se enfrente. Para verlos a los dos jugar el uno contra el otro. En el mata-mata. Porque encima Japón está jugando opuesto. Así que, bueno, ha jugado un par de partidos opuestos. Entonces le tocaría estar en el tú a tú con Álvaro. Claro, y Álvaro, que no es el punto, que es el punta principal, se terminaría enfrentando contra él. Bueno, ya, nos faltan las francesas. Claribeth y el Mage en Bajadul se enfrentan el 20 también, al mediodía, contra el Bessiers de Yamila Nisetich. Y de Isi Soto, y de Bianca Farriol, y de Diana Segovia. Ahorita el Mage Barón está en una posición interesante en la Liga de Francia. No tiene posibilidad al título ya. Bueno, faltan tantos partidos que matemáticamente sí, pero no, ya está muy, muy en el medio de la tabla. Pero sí, va a ser interesante ese partido. Y Zoila va a jugar contra el Pais d'Ais Venels el 23. Ella juega el 23 a la 1 de la tarde. Este es el equipo contra el que ganó en la Copa de Francia para poder avanzar a la siguiente etapa. Ya, eso fue lo de los peruanos en el extranjero. Para las personas que quieran ver mis anotaciones, aquí están, lindas, preciosas, bellas, y sí, en rosado. ¿Cómo puedes ver algo que escribes en rosado? Yo, para ver algo, tiene que ser azul o negro. Te voy a decir la verdad, estaba en desesperación antes del programa porque no encontraba mi lapicero, así que dije, ya que. ¿Ya qué? No se ve nada con el rosado, Tony, por Dios. Pero bueno. Bueno, Angelita juega el sábado también, a las 12, ¿no? Angelita juega el sábado contra el Lokomotiv. Y aquí es donde viene el tema que todo el mundo está intentando descifrar. ¿Qué necesita Ángela Leiva para poder... ¿qué necesita el Yenisei para poder avanzar? Ganar 3-0 o 3-1. Y después ganar el gol. Es igual que la Champions. Es igual que la Champions. O sea, se cuentan los puntos, no los sets. Exacto, o sea, primero victoria y luego los puntos. Si cada uno gana 1-1, pasas a contar los puntos. O sea, como Lokomotiv ha ganado 3-0-3-1, Ángela Leiva y Yenisei tienen que ganar 3 puntos en el partido, porque si no están fuera. Exacto. O sea, si ganan 2 no les sirve. O sea, con que Voronkova nos gane 2 sets estamos mal. Sí. O Lipman nos clave 12, también estamos mal. O Isquema nos bloquee 12, también estamos mal. Está muy difícil. No tengo fe. Sí, pero si eliminaron al Sada de la Liga Brasilera, todo. Es verdad, si hoy perdió el Zenit, también Kazán, todo puede pasar. Estoy indignada hoy con los resultados. Si perdió el Bakisban, ¿por qué no va a perder el Lokomotiv? Claro, si perdió la Juve. Exacto, contra el Yamamá y Tony, un equipo que en diciembre todo el mundo pensó que ya se iba, que estaba eliminado, había perdido todo la primera fecha de la Champions. Está peor que el Kazán. El Kazán por lo menos había ganado 1. Después va. Sí, el Kazán por lo menos había ganado 1, le había ganado a Euromuk. Es que de verdad, de la nada, podría meterse a la final de la Champions, porque yo toda la temporada lo he tenido a Luiva. Uiva, para siempre me va a pasar problema. Sí. Al Cuyo como que colero, atrás, digamos, ya, bueno, se metió porque se metió. Pero ahora estamos hablando de que podría haber final italiana para comenzar, porque Bakisban sería el que rompería eso. Pero ahora está en manos del artista.
Es verdad, Tony. Mira, igual yo siempre digo, ¿no? El Arcicho, el Busto Arcicho todavía no ha ganado nada. O sea, si bien es cierto, le ha ganado el partido de visita al Batisbán, que es importante, le ha ganado 3-2. Si el Batisbán le gana 3-0, 3-1 allá, está fuera también Yamamay, ¿eh? Bueno, o la Yuba, pero bueno. Entonces necesita sumar. Eso es lo que tendría que hacer la otra semana. La otra semana me parece que juegan, ¿no, Tony? Sí, la otra semana juegan, pero voy a buscar exactamente el día para decirte. 24 a las, en Italia a las 18 horas, o sea, 12 el día acá. Ah, y a esa hora veo mi programa de cocina italiano, ¿cómo es posible? Mira, acá Jan nos está diciendo, si Busto llega a la final, no creo que le alcance para ganar al Conegliano, o sea, el Conegliano sería campeón. Bueno, el Conegliano igual está llamado a ser campeón de esto, ¿ah? Sí, o sea, el Conegliano, mira, le ganó al Novara 3-0, prácticamente fue peor de lo que había sido la Copa Italia. Es una pena porque Novara tiene tanta mala suerte. Siempre en el camino está Conegliano. Nadie le hace el favor de sacarlo. Nadie le hace el favor. Pero bueno, le tocó Conegliano, perdió 3-0. Viene el partido de la vuelta, que lo juegan en casa de las Panteras. Y la verdad es que yo creo que ahí ya es mero trámite. Pero el otro hasta que yo no vea, no sé, a Racis en lágrimas, a Guidetti llorando afuera del Coliseo, no lo voy a creer que Liuba le ganó. Mira, por acá están mencionando de que Piccinini ha sido el amuleto de la suerte de Uiba. La sala a Boscovich también, cuando tomaron esa foto le hizo algo. Le quitó los poderes, ¿no? En ese momento le quitó los poderes de, no sé, de Boscovich y se convirtió en Piccinini, la reina y diosa de la liga italiana. Pero bueno, sí, también, la verdad es que bueno, Piccinini es una pieza sin duda histórica, pero lo que vienen haciendo Mingardi y Gray en Yamamay es otro lote. Sí, mira, acá también justo estaba mencionándolo Diego Briones, la canadiense por Alexa Gray, muy buen partido. Sí, no, una salvaje, de verdad. O sea, me acuerdo que hace años a ella la quisieron regresar de un club de Italia porque no estaba rindiendo bien. Y mira, ahora está a puertas de jugar una final de Champions con un equipo que cuando empezó el torneo nadie daba 2 soles por Yamamay, por la Juve. O sea, nadie daba 2 soles. Encima había perdió todo, gente, en diciembre perdió todo. Eso es lo que estaba recordando. Y yo dije, no, ya fue. Miren. Vamos a ver cómo les va. O sea, tiene la ventaja de que están en su propia cancha. Lógicamente, sin público no es lo mismo, pero igual, estar en tu cancha ayuda. Claro. Sí, y tiene la ventaja de que el Batisbán tienes que ganarle 3-0, 3-1. Así que ya para ganar directamente, ¿no? Porque si gana 3-2 se van a volver en set. Ya si tienen menos presión, porque solamente ganando 2 sets, el Batisbán le tiene que ganar 2 veces. Entonces, claro, como que por ahí puede ir la ventaja del UBA, pero igual, Batisbán no está eliminado de la Champions. Ahora, Tony, ¿sabes para mí cuál es el problema también del Batisbán? Que, o sea, Hack es una súper jugadora, pero mira, cuando yo hablo de la Juve, hablo de Gardi, hablo de Gray, o sea, como que tengo 2 tridentes que pueden hacer muchos puntos, pero cuando hablo de Batisbán, o sea, tengo un montón de estrellas, pero todo lo hace Hack. O sea, todo pelota, Hack. Pelota, Hack. A donde sea que esté Hack, la pelota va. Hack, lanzaron la pelota, no armó nadie. No, es que Hack había salido para el saque. ¡Ay! O sea, ese punto, ¿no? O sea, todas las demás son así. Y hasta cierto punto, Hack es una opuesta que UBA puede parar. Porque es la opuesta que juega rápido. Que es lo que juega la Liga Italiana. O sea, como equipo turco, no es normal ver a una opuesta que te pega las pelotas medianas. A Hack le sale espectacular, ¿por qué no lo va a hacer? Pero como que es un partido al que Luba está más acostumbrado que si tuviera, no sé, a Pablo Donú al frente. Pero no, Pablo Donú es una máquina. No se vale que juegue. Yo siempre he dicho, no se vale que juegue Pablo Donú.
Es como cuando juegas en el barrio y dicen, no, no se vale que juegue él. ¿Por qué? Porque tiene 10 años más que todos. Y en el bole, no se vale que juegue Pole o no. Claro que no, pues si pega, a ver, pega como 20 centímetros encima de todas las demás, pega con 20 kilómetros, creo, no sé si pega más fuerte que Tandara, no lo he visto, pero pega durísimo. Uy, encima, ay, no sé, ella, ¿sabes qué? Pareciera que pegara con la net de tenis, ¿no? O sea, qué pedo, te miras así, o sea, todavía. Para mí lo más interesante es que Gonú es más peligrosa atrás, o sea, tú la ves atrás y su zaguero hace más daño, creo. Sí, pareciera que te estuviera pegando adelantito. Así, adelantito. Sí, o sea, no hay diferencia cuando está atrás. Sí, porque pareciera que le pega adelante. Sí, o sea, para el voleibol femenino es raro, pues, porque el voleibol femenino hasta cierto punto se basa en tener la jugadora que hace las cojas, el slide, la caminada, la china, o como quiera que lo llamen. Pero con Eonu, pues tienes un ataque certero o de lo opuesto por donde esté. Y ¿saben qué? Nosotras la conocimos, porque vino algún día. Sí, me tiró y una pelota que me cayó acá así, ¡pah! Así yo estaba con mi computadorcito así. Me salvé. Vamos a ver qué ocurre con la Champions esta semana. Sí, esta semana. Juegan el 23, el primer partido, que es el duelo de italianos entre el Imoco y el equipo. Y después, el 24, juega el Bakisban contra el UBA, en el Igor Justo Arcisio, para saber cuál va a ser la gran final de la Champions. Así es. Bueno, Tony, se nos acabó el programa. Sí, se nos acabó el programa hace como 18 minutos, pero bueno. En vista de que es tu cumpleaños, estamos celebrando haciendo más programas todavía. Así es. Bueno, no voy a perder la oportunidad para mostrarles a todos ustedes mi torta. ¿Te acuerdas? El año pasado no la pude, o sea, yo la había pagado y no la había podido comer, o sea, no la había podido ni siquiera traer a mi casa porque me encerraron, así que ahí la ve. Anthony, no sé si la puedes ver en la transmisión ahí, pero sí, es de Harry Potter, y al costado, como mi pochito cumple también años de haber llegado a mi casa, porque él llegó una semana antes de mi cumpleaños, les hice esos cupcakes que están lindos, que es pochito, ¿no? Y el perro blanquito. Oye, pero tus tortas han sido bien interesantes, ¿sabes? Yo recuerdo la torta que tuviste de Snitch dorada. Ay, recién se vio otra torta, para que vean todo el delay que tenemos, por si acaso. Cuando no leemos comentarios, es por el delay. Son pochitos chiquititos. Sí, sí. Pochito cumple aniversario. Él llegó a mi casa una semana antes de mi cumpleaños, en el 2010. Así que imagínate, ya tiene 11 años viviendo con nosotros. Así que es un día muy especial. 11 años, un montón. Ah, está lindo, Pochito. Acá Lore González ya comenzó con el taran, taran, tan, tan, que no lo vamos a cantar porque es una canción registrada. Y tiene copyright, lamentablemente. Sí, no podemos cantar eso. Y bueno, la torta de Harry Potter, porque si hay algo que amo más en el mundo que el vóley, es Harry Potter y la gente lo sabe. Sí, en realidad sí. Si hay algo que amo más que el voleibol por ahí es Harry Potter. De verdad. Y J.K. Rowling, la amo. Muero por ello. A ver, acá hay algunas cosas que la gente está preguntando como para finalizar. Primero, ¿sabemos algo del CEAR o de la línea intermedia? Pregunta Marco Díaz. De la línea intermedia yo no sé nada, la verdad. O sea, se sabe que tienen que habilitar a todos los clubes para que se haga su protocolo COVID para que puedan jugar, pero no sé cómo va a funcionar eso. Es verdad, no, todavía, primero tiene que salir bien esta liga, para que el IPD diga, bueno, hicieron bien esta liga, vamos con los otros campeonatos. Depende mucho de cómo salga este torneo. Sí, pero bueno, de ahí va a salir las personas que suben para la próxima temporada y lógicamente tenemos a los candidatos para bajar. Bueno, tenemos al candidato para bajar. Mm. Recordamos que la liga intermedia está Tupac, el SPB, la Mariscal Cáceres. ¿Qué me falta? La tiene acá... Te falta la U, te falta Golazo. De Deportes, Golazo, y me falta uno, son seis. Divino. ¿Divino sigue? ¿Golazo sigue? ¿Golazo sigue? Uno de los dos tiene que haber bajado, pero ya. Bueno, después, lo del CEAR. ¿Qué es lo que está pasando en el CEAR? Están poniendo el piso. Sí, sí, están poniendo, yo pensaba que lo iban a entregar, yo me había olvidado comentarlo, porque ya lo sabía, que en abril iban a estar entregando el nuevo CEAR, pero me había olvidado, porque no sé cómo vino la liga y todo eso, me olvido las cosas,
y Harry Potter y mi cumpleaños y todo, me olvido. Pero sí, ya están alistando todo para entregar el CEAR. Esperemos que sea el CEAR que nos quitaron. Sí, o sea, las fotos que han salido, el piso es el correcto, pero lo que no veo son los pisitos extra que lo hacen flotante. Que podrían venir por separado, ¿eh? No es sí. Tampoco. Sí, la verdad es que no sé, se tendría que ver, porque la foto, como no es, o sea, es una foto que me parece que tomó, no sé, alguna de las de Prole, no sé, Zay, voy a culpar a Zayra de esa foto. Voy a culpar. No. Bueno, Zayra es la cara de Prole, en realidad. Sí, así es que vamos a culpar a Zayra por esa foto, pero Zayra, por favor, la próxima vez tienes que entrar y tomar bien la foto, levantar el piso. Una parte que hayan puesto la sacas y tomas allá. Si alguna jugadora por ahí está escuchando, lo que necesitamos es ver si están los chupones que hacen que el piso sea flotante, porque si no, simplemente va a ser semi-flotante. Así que bueno. Bueno, Tony, nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias a todos los que me saludaron por mi cumpleaños y a los que no. Espero que nadie los salude por su cumpleaños. No, mentira. Muchas gracias a todos. Nos encontramos con Tony, como siempre, el día lunes para hablar de todo lo que pasa en la liga con los peruanos en el exterior y, por supuesto, informaciones de peruanos en el extranjero. Muchas gracias, Tony. Gracias a todos. Chao.